¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Mirador Mundial, donde cubrimos las noticias que marcan el curso de la historia. Soy Rafael Romo desde la ciudad de Atlanta. Este fin de semana cumplimos 6 meses transmitiendo desde mi propio hogar. Mi casa es su casa. Comenzamos. Solo faltan 37 días para que los estadounidenses vayan a las urnas con el fin de decidir si quieren que Donald Trump siga en la Casa Blanca o si prefieren que sea sustituido por Joe Biden. Como marca la tradición, ambos candidatos se enfrentarán en 3 debates y ya estamos a solo 2 días del primero de ellos. El presidente Trump y el ex vicepresidente Biden se verán las caras en un debate que se realizará la noche de este martes 29 de septiembre en la ciudad de Cleveland, Ohio. Esto es lo que sabemos. Este primer debate se realizará en 2 puntos, Case Western Reserve University y Cleveland Clinic, una universidad y una clínica vecinas, donde Trump y Biden tratarán de convencer a los votantes sobre quién es el mejor para dirigir al país. El debate tendrá una duración de 1 hora y media y será moderado por el periodista Chris Wallace de la cadena Fox News. El vicepresidente Mike Pence y la candidata demócrata a la vicepresidencia, la senadora Kamala Harris, sostendrán un solo debate. Será el 7 de octubre en Salt Lake City, Utah. Nuestro enviado especial, Gustavo Valdés, se encuentra en la sede del debate en Cleveland, Ohio, y nos acompaña ahora en vivo con más detalles sobre los preparativos. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van estos preparativos? ¿Qué tal, Rafael? Después de todo lo que ha pasado en este año, es fácil olvidar que estamos tan cerca de una elección presidencial en Estados Unidos. Y el primer debate marca ese tono que hemos vivido en el 2020, especialmente a consecuencia de la pandemia. Uno de los cambios que vamos a ver en este caso es que, por ejemplo, los dos candidatos, Trump y Biden, no se darán la mano, no se darán el tradicional saludo al inicio del debate, se dirigirán directamente, no habrá tampoco ese discurso inicial, las palabras iniciales, va a comenzar directamente con preguntas del moderador Wallace. Así es de que vamos a ver estos cambios. En cierto momento, al inicio de cuando se anunciaron los moderadores, el presidente Trump había sugerido incluso que se debían aumentar el número de debates para dar oportunidad a que la gente tuviera mejor opciones para decidir por quién van a votar. Al final van a ser solamente 3. Y a 2 días de que se den cita aquí en Cleveland, los dos candidatos están aún en modo de campaña, pero también preparándose y dando sus argumentos a la ciudadanía. Escuchemos. Estamos saliendo adelante. La oposición odia cuando digo eso, pero estamos saliendo frente a la pandemia. E increíblemente tenemos algunas de las grandes vacunas, grandes compañías, y tendremos diferentes vacunas, vacunas muy poderosas, excelentes vacunas y terapias. Pero todo esto está sucediendo muy, muy pronto, pero estamos en muy buena forma. Hey, Gustavo, ¿qué nos puedes decir sobre los temas? ¿Serán temas abiertos a discusión de Chris Wallace o será una serie de temas previamente especificados para que los candidatos se enfoquen solamente en eso? ¿Cuál va a ser la realidad en esta ocasión? La comisión encargada de los debates ha dicho que los temas principales va a ser obviamente la respuesta al coronavirus y la economía. Se pueden tocar otros temas, obviamente el único que sabe las preguntas es Mike Wallace. Así es de que vamos a ver qué es lo que sucede. También es importante resaltar que las medidas de seguridad que generalmente se limitan a la protección física de las personas, ahora también está se extiende a que todas las personas que estén dentro de la burbuja de este campus donde será el debate van a tener que tomarse la prueba de COVID-19 todos los días, y si alguien resulta positivo se le va a forzar que esté en cuarentena. Así es de que ahora estamos viendo esta dinámica de lo que está sucediendo en cara al primer debate. Muy bien, gracias a nuestro enviado especial, Gustavo Valdés, con el reporte en vivo desde Cleveland, Ohio. No se pierda nuestra cobertura de este debate este martes 29 de septiembre. Y este primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden es el primer tema del programa. ¿Cuáles son algunos de los puntos débiles y cuáles son algunos de los fuertes de cada candidato? ¿Cambiarán estos debates la preferencia del electorado significativamente?
Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter. Usted ya la conoce, arroba Rafael Romo CNN, con la etiqueta numeral Mirador Debate. Y bien, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confió en que su propuesta para que la jueza Amy Coney Barrett ocupe la vacante en la Corte Suprema será confirmada por el Senado. Dijo que están trabajando con gran rapidez para conseguir el aval de su designación con el fin de relevar a la fallecida Ruth Bader Ginsburg, quien murió el viernes de la semana pasada. Vamos a escuchar lo que dijo la tarde de este domingo el presidente Donald Trump en la Casa Blanca. Ayer me sentí muy orgulloso de designar a la jueza Amy Coney Barrett como candidata a la Corte Suprema de Justicia. Ella es una de las mentes más brillantes legales de nuestro país. Le irá muy bien, avanzaremos con rapidez. Tremenda unidad del Partido Republicano. Esa es la consecuencia de haber ganado las elecciones, que es lo que hicimos sustancialmente, tanto en el Senado como también en la Casa Blanca. Y creo que vamos a recuperar la Cámara de Representantes. Confío en eso. Kevin está haciendo un trabajo impresionante. Y realmente creo que vamos a recuperar la mayoría en la Cámara de Diputados. En Venezuela, las protestas para exigir mejoras en los servicios públicos en el estado de Yaracuy sumaron 5 días consecutivos. Las manifestaciones se registraron en 3 municipios del estado, en las principales calles del municipio. De Peña, los ciudadanos pidieron al gobierno del cuestionado presidente Nicolás Maduro garantizar los servicios básicos en medio de la pandemia de COVID-19. Los inconformes fueron dispersados por las autoridades con el uso de gases lacrimógenos. Escuchemos a algunos de los manifestantes. Un país potencia, pero de mentira, de potencia en la miseria. No hay gasolina porque la gasolina la maneja el Estado, el alcalde, el gobernador y su cúpula. El gas la maneja el Estado. No tenemos gas. Aquí ninguna comunidad tiene gas. Eso es mentira. Pero no estamos dispuestos a seguir aguantando, porque esto es lo que estamos haciendo. Estamos resistiendo una situación en donde las personas no tienen dinero para conseguir un medicamento, porque un acetaminofén cuesta casi 1 millón de bolívares, señores. Y las mujeres embarazadas han tenido problemas porque en los hospitales públicos no las atienden, porque los médicos, las enfermeras y el personal están de manos atadas. Así está la situación en Yaracuy, Venezuela. La Fiscalía de Ecuador informó que una jueza ordenó prisión preventiva para Jacobo Bucaram Puley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram, por su presunta participación en el delito de delincuencia organizada bajo cargo que él rechaza. La medida se dictó luego de que Jacobo Bucaram Puley fue deportado desde Colombia tras ser detenido en Medellín el viernes pasado. En una audiencia de flagrancia en Quito, un juez ordenó la prisión preventiva y abrió la etapa de instrucción fiscal por 30 días, según la fiscalía. Bucaram Puley y el expresidente Abdalá Bucaram son investigados por supuestamente formar una asociación para vender medicamentos e insumos sobrevaluados a hospitales en Guayaquil. La defensa de Jacobo Bucaram le dijo a CNN que la situación de su cliente obedece a temas políticos al asegurar que los señalamientos carecen de respaldo jurídico. 11 personas muertas es el saldo de una balacera ocurrida en el estado mexicano de Guanajuato. Según la Fiscalía Estatal, los hechos ocurrieron en la madrugada de este domingo en el municipio de Jaral del Progreso, ubicado a unos 100 kilómetros al sur de Guanajuato, la capital del estado. La balacera ocurrió en una discoteca llamada Cabaña del Toro. Las autoridades encontraron en el lugar a 4 mujeres y 7 hombres muertos, además de una sobreviviente que fue trasladada a un hospital. La Fiscalía del Estado de Guanajuato informó que está investigando para esclarecer lo ocurrido en este tiroteo. Este fin de semana se cumplieron 6 años de uno de los hechos de violencia que más han conmocionado a México recientemente. Entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes de una escuela rural para maestros fueron atacados y 43 secuestrados. Uno de los aspectos más tristes, frustrantes e indignantes para los padres de los estudiantes
es que 6 años después, el paradero de los jóvenes sigue siendo un misterio. Vamos a la Ciudad de México con Krupskaya Liz para que nos diga cómo las familias de los estudiantes siguen haciendo esfuerzos para que el caso no caiga en el olvido y, por ende, en la impunidad. Krupskaya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante. Te saludo con gusto, Rafael. Pues así como tú lo señalas, y justamente el día de ayer una de las madres de uno de los estudiantes desaparecidos le pedía al presidente Andrés Manuel López Obrador que por tan solo un segundo se pusiera en el lugar de alguno de ellos, lo que sentiría si tuviera que perder de un hijo, que un hijo suyo desapareciera y que durante 6 años los estuvieran buscando. Pues parte de eso es lo que han estado hablando, Rafael, en una agenda que iniciaron el día lunes, una serie de protestas, de manifestaciones, tanto en distintos puntos de Guerrero como aquí, en la capital del país. Estos padres que han estado buscando a sus 43 hijos con todas sus noches y todos sus días, y como tú bien señalas, pues aún no logran obtener una respuesta. ¿Dónde están sus hijos? Es lo que están exigiendo de las autoridades. Y el día de hoy, Rafael, pues lo que han hecho es llevar una ofrenda a 2 de los monumentos que se encuentran en la ciudad de Iguala, Guerrero, donde tú bien señalas, pues se registraron estos hechos que han conmovido a la opinión pública, pues no solamente en México, sino también a nivel internacional, porque la gente no alcanza a comprender cómo es posible que en un hecho desaparezcan 43 estudiantes. Lo que han adelantado, bueno, entregaron estas ofrendas en 2 de los lugares donde fueron asesinados otros estudiantes también de la normal de Ayotzinapa. En un punto 2 de ellos y en otro punto uno de los estudiantes que las propias autoridades en la anterior administración señalaron que había sido torturado por la forma en que encontraron su cuerpo. La pregunta sigue siendo la misma: ¿dónde están los 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa? Pero también, Rafael, ¿cuál fue el móvil? Porque en el informe que presentaron el día de ayer, señalan que han logrado armar ya prácticamente el rompecabezas de esas horas que tú señalas, del 26, de la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 en Iguala, Guerrero, que han logrado el registro de 80 millones de llamadas, han analizado 80 millones de llamadas. Estas han venido descartando hasta llegar a algunas que consideran que pueden ser importantes precisamente para el esclarecimiento. Pero esto también ya lo habían dicho antes las autoridades, la administración anterior. Estaban muy cerca de llegar a alguna conclusión, sin embargo, todavía no ha llegado. Y finalmente, pues, Rafael, lo que continúan pidiendo los padres, lo que han pedido a lo largo de esta semana y, por supuesto, también el día de hoy. Más celeridad en la investigación. Señalan que confían de que el actual gobierno está interesado en efectivamente llegar a una culminación de esta investigación, pero le piden que apriete el paso, dijeron justamente el día de ayer, porque ellos deben de, la administración, dijeron, debería de tomar en cuenta, la presidencia debería de tomar en cuenta, que ellos ya tienen 6 años esperando, Rafael. Sí, sí, es una situación desesperante realmente para los padres. Hemos platicado con muchos de ellos y realmente a nadie le gustaría estar en el lugar de ellos. El caso de Ayotzinapa, que ha venido cubriendo ya por años nuestra Krupskaya Liz desde la Ciudad de México, también en Guerrero y otras partes. Gracias, Krupskaya. Gracias por ese reporte tan amplio. Y bien, el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa es el segundo tema del programa. ¿Tiene el gobierno de México el compromiso real de esclarecer lo ocurrido? ¿Es posible que haya justicia a 6 años de la desaparición? Envíenme sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, es @RafaelRomoCNN, con la etiqueta numeral Mirador43Estudiantes. Numeral Mirador43Estudiantes. Marcamos la primera pausa y al volver aquí en Mirador Mundial, Estados Unidos sobrepasa el umbral de los 7 millones de contagios por coronavirus. ¿Cuáles son los estados más afectados por fallecimientos de COVID-19? Y más adelante, los incendios forestales siguen amenazando a California. El último, ahora, representa un peligro en el Valle de Napa, donde cientos han sido evacuados. Regresamos enseguida con más aquí en Mirador Mundial. El número de contagios de COVID-19 en Estados Unidos superó desde el viernes los 7 millones
y se confirman más de 204.700 fallecimientos, según datos del recuento de la Universidad Johns Hopkins. Hasta la tarde de este domingo, el país sumó 11.522 nuevos casos y al menos otros 76 fallecimientos a causa del virus. Estados Unidos es la nación con más casos y muertes por el virus a nivel mundial. California, Texas y Florida son los estados del país con más casos. Pero por número de muertes, los más afectados son Nueva York, Nueva Jersey y Texas. Vamos ahora a México. Campeche se convierte a partir de este lunes en el primer estado en México que alcanza el nivel más bajo de riesgo por COVID-19, aunque de acuerdo con los protocolos federales, el estado está en posibilidades de reabrir escuelas. Las autoridades de la entidad decidieron esperar y no autorizarán el regreso presencial a las aulas. Vamos con Belén Zapata, quien ha estado monitoreando la lucha del gobierno de México contra el coronavirus desde Guadalajara. Belén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cuál es la situación en Campeche? Adelante. ¿Qué tal, Rafael? Te saludo con mucho gusto. Habría que decir antes que la pandemia de COVID-19 en México ha mostrado en las últimas semanas signos alentadores de desaceleración. De acuerdo al semáforo epidemiológico establecido por las autoridades federales, de las 32 entidades que conforman el país, 15 de ellas están en semáforo naranja, es decir, en un riesgo alto, 16 en semáforo amarillo, identificado con el riesgo moderado. Y a partir de este lunes, un estado, nos referimos a Campeche, en el sur del país, está ya en el riesgo más bajo de la actividad de esta pandemia de COVID-19. Las autoridades sanitarias, Rafael, han dicho, sin embargo, que esto no significa riesgo cero, significa simplemente que el estado está en posibilidades de reabrir la mayoría de sus actividades económicas y sociales, y particularmente los colegios y escuelas. Sin embargo, las autoridades sanitarias de la entidad, con esta atribución de independencia que les ha dado el propio gobierno federal, han decidido todavía no reabrir los planteles educativos. Escuchemos lo que al respecto dijo el secretario de Salud en Campeche, José Luis González Pinzón. Al día de hoy no hay ninguna proyección para el regreso a clases. No está ninguna proyección, no hay una fecha fatal, es decisión del Estado y nosotros vamos a anteponer primero la salud, ¿sí? Precisamente hace unos momentos tuve una reunión con el secretario de Educación en el cual estamos completamente de acuerdo. Pueden estar haciendo ellos sus protocolos, pueden estar haciendo ellos sus ensayos, pueden estar haciendo ellos asesorías, pero en ningún momento está considerado el retorno. Bueno, eso es lo que dice el secretario de Salud de Campeche, Belén. Ahora, te pregunto, ¿qué es lo que dicen los padres? ¿Quieren que sus hijos regresen a la escuela o todavía no? Las autoridades sanitarias a nivel federal, Rafael, estiman que el 50% de los padres de familia está a favor del regreso inmediato a los planteles educativos, independientemente de la situación del país. Otro 50%, sin embargo, prefiere esperar a que la pandemia tenga un mejor control. En diferentes entidades de México, entre ellos, por ejemplo, el estado de Jalisco, han puesto en circulación a través de redes sociales una encuesta para preguntarles a los padres de familia cuál es su sentir respecto a la eventualidad de un regreso presencial a las aulas. En Campeche, donde ya tienen este semáforo verde para hacerlo, algunos padres todavía no están muy convencidos. Escuchemos lo que al respecto nos contaron, Rafael. Pues que me siento cómodo, solamente que hay que seguirse cuidando, no porque ya está en verde no vamos a seguir cuidando, hay que cuidarnos más y no por el hecho que esté en verde no nos vayamos a cuidar y rebroto otra vez esto porque no tiene caso. La verdad sí, que los niños regresen a clase y todo eso, pues la verdad sí hay un poquito de temor porque en eso están los comentarios que los niños van a regresar a clase, pero pues en realidad yo como madre no los mandaría. Rafael, parte de lo que hemos podido recoger de las opiniones de los padres de familia, hay que decir que todavía hay algunos padres que tienen temor a que los niños regresen a la escuela, sobre todo basado en la experiencia que ha ocurrido en Europa. Rafael, la información que tenemos hasta ahora. Sí, no, definitivamente con justa razón esa preocupación de los padres. Gracias, Belén Zapata, con el reporte en vivo desde Guadalajara.
Y bien, la lucha contra el COVID-19 en México es el tercer tema del programa. ¿Está en lo correcto el estado de Campeche en no reabrir escuelas pese a alcanzar el nivel más bajo de riesgo? Envíenme sus comentarios y opiniones. Mi cuenta en Twitter es @RafaelRomosNN con la etiqueta numeral mirador COVID-MX, MX de México, por supuesto. Nos vamos ahora a Brasil, donde un hospital de campaña habilitado para atender a pacientes con COVID-19 cerró este sábado tras casi 5 meses de actividades. Se trata del hospital de campaña Ibirapuera de Sao Paulo. Las instalaciones cerraron tras dar de alta a su último paciente contagiado de coronavirus y realizar un homenaje al personal médico, informó el gobierno local. Inició actividades el 1 de mayo y atendió a más de 3,000 pacientes, más del 80% de ellos residentes de Sao Paulo. En el hospital trabajaron más de 800 profesionales de la salud. ¿Es posible realizar un certamen de belleza de forma segura en plena pandemia de coronavirus? Para los organizadores del concurso Miss Venezuela, la respuesta este año fue afirmativa, diciendo que el show debe continuar. Osmar Hernández nos informa desde Caracas que, como una gran parte del certamen tuvo que ser virtual, el espectáculo tuvo un matiz muy diferente al tradicional. Montañez ya dijo que es su casa. El Miss Venezuela 2020 fue virtual, una edición inédita producto de la pandemia. Los rostros de las más bellas fueron cubiertos con mascarillas en algunos momentos por razones de bioseguridad por el COVID-19. Tuvimos que esconder nuestras sonrisas con un tapabocas. En esta oportunidad de Miss Venezuela no contó con la adrenalina que significa llevar adelante la transmisión en vivo de un programa que en promedio dura unas 3 horas, sino que esto se convirtió en unos 2 meses y medio de grabaciones individuales, candidata por candidata, en aras de respetar las medidas de bioseguridad. Para los ensayos y la grabación final, cada concursante fue citada en horarios diferentes para minimizar el número de personas en el mismo espacio. El espectáculo fue grabado en su totalidad por primera vez en 67 años de historia y no contó con el calor de los aplausos de un público en vivo. Adicionalmente, la gala de coronación se hizo un día después como una suerte de segunda parte del programa de 1 hora de duración. Fue una experiencia, fue un reto, un desafío, fue aprender. Y esta noche anunciaremos a sus ganadoras. Para un concurso que llegó a reunir en escena hasta 100 personas, la limitación de 20 representó un gran desafío, confiesa los organizadores, especialmente porque era costumbre verlas desfilar juntas y ahora en pantalla dividida un cuadro por candidata. Siéntanse orgullosas de haber sido partícipes de este Miss Venezuela especial. Los ensayos ameritaron mayor disciplina y se realizaron a distancia mediante videollamadas, así como para las clases de pasarela y oratoria, entre otras. Para ello sortearon las dificultades del internet y la electricidad frecuentes en todo el país. En medio de la crisis económica que afecta a Venezuela y de la cual no escapa el concurso, esta versión con distanciamiento físico tuvo sus ventajas. No se gasta lo que se debería de gastar para hacer un gran espectáculo. Como dato curioso, las 22 participantes grabaron la reacción de emoción como si hubieran ganado el concurso. No se hizo la simulación de la corona, explicaron los productores, para no jugar con los sentimientos de las jóvenes. Finalmente, solo una fue coronada. Ya el Miss Venezuela venía experimentando cambios, como no anunciar las medidas, como una forma de promover la elección de una belleza integral, además de romper con los estereotipos de belleza. Con más información, con más capacidad de visualizar lo que está pasando en el mundo de la belleza no escapa a eso. Proclamamos que Miss Venezuela 2020 es... Miss Zulia María Ángel Villasmil se convirtió en reina en medio de la pandemia, en momentos cuando el Miss Universo y el Miss Mundo fueron suspendidos por esa misma razón. Los organizadores explicaron que el Miss Venezuela, pese a las limitaciones, decidió seguir la premisa del show debe continuar y darle un impulso a la industria del espectáculo afectada por la cuarentena, pero también con el objetivo de posicionar temas contra la violencia de género, la igualdad y el empoderamiento femenino. Para CNN, Osmaria Hernández, Caracas. En Uruguay, la noche del viernes, se desarrolló una de las pocas marchas por la diversidad sexual que se realizaron en el mundo. Fue una manifestación en plena pandemia en la que se recomendó el uso de mascarillas y que modificó su recorrido para permitir un mayor distanciamiento físico, que sin embargo
no existió. La marcha fue una celebración, pero al mismo tiempo un reclamo al nuevo gobierno uruguayo para que no retrocedan las conquistas del movimiento LGBTQ transgénero durante los últimos años. Darío Klein estuvo en la marcha y nos envió las siguientes imágenes. Por la pandemia, estamos todos cuidándonos como debe ser y cambiamos de ruta para que sea más ancha, en fin. Se hace lo que se puede, pero la fiesta hay que vivirla. Básicamente este año es marchar por no retroceder con nuestros derechos. Tenemos que llenar las calles y seguir planteando que el pueblo uruguayo no va a permitir que los derechos retrocedan. Vine porque es tipo el lugar donde vos podés mostrar de verdad tipo todo lo que reprimimos en el año muchas veces por miedo a sufrir cierto tipo de discriminaciones. Como que hoy lo liberás. Y en parte, tipo, para hacer recordar como que acá estamos. La onda, la gente, la energía, la música, es único, inigualable. Es de las mejores experiencias que te puede pasar en tu vida, venir a esta marcha. Va a salir la primera chata y a las dos cuadras va a salir la segunda chata y a las dos otras cuadras va a salir la tercera chata. Así que gozate con la chata que más te divierta. Nuestro derecho a ser es urgente, mi amor. Nos vemos con la consigna de tener que traer tapabocas para cuidarnos a nosotros y al resto. Creo que poco a poco lo vamos logrando y vamos llegando a un fin común. Orgullo luchar, gente, ¿qué? ¡Vamos nosotros! ¡Vamos nosotros! Estamos acá en la marcha de diversidad y lo más importante es luchar por nuestros derechos. Lo más importante es luchar por la diversidad. El ministro de Salud Pública de Uruguay, Daniel Salinas, criticó que la marcha violó las recomendaciones sanitarias realizadas por los propios organizadores. En California, un incendio que avanza con rapidez en el condado de Napa ha obligado a unas 2.000 personas a evacuar sus hogares. El incendio forestal llamado Glass Fire comenzó como un pequeño fuego de matorrales en la comunidad de Deer Park, dijo a CNN la vocera del condado. Según la agencia estatal Cal Fire, el incendio tiene un peligroso potencial de propagación. El hospital Santa Elena fue evacuado como medida de precaución, siendo la segunda vez en ser desalojado durante esta temporada de incendios. Las órdenes de evacuación están activas para las comunidades de la carretera Deer Park hasta Crystal Springs. El fuego ha consumido más de 480 hectáreas en Napa, según funcionarios. Tras emitir las órdenes de evacuación, las autoridades habilitaron un refugio en la localidad Crosswalk Community Church, según los servicios de emergencia. Y se recomendó a las personas cubrirse la cara, tener cuidados de higiene y mantener el distanciamiento físico. Las llamas arden cerca de la ciudad de Santa Elena, en California, unos 40 kilómetros al este de la ciudad de Santa Rosa. Y tenemos más noticias globales en esta edición de Mirador Mundial. Las tensiones entre Azerbaiyán y Armenia estallaron tras enfrentamientos en la disputada región de Nagorno-Karabaj. Ambas partes se acusan entre sí de atacar civiles. Armenia dijo que respondió a ataques con misiles lanzados este domingo por Azerbaiyán. El primer ministro del país dijo en Twitter que se derribaron dos helicópteros y tres vehículos aéreos no tripulados. Mientras que Azerbaiyán acusó a su vecino por lo que llamó
un acto de agresión y uso de la fuerza y lo responsabilizó por el ataque. El ataque dejó al menos 5 personas muertas y 19 heridas en Azerbaiyán, según una agencia estatal. La región motivó... El motivo de la disputa es reconocida como parte de Azerbaiyán, aunque está gobernada por un grupo de etnia armenia. El Departamento de Estado de Estados Unidos manifestó su alarma ante la escalada de tensiones y urgió a ambas partes a cesar las hostilidades y entablar negociaciones. Antes de ir a la pausa, aquí están los temas de conversación para el programa de hoy. Numeral Mirador Debate, Mirador 43 estudiantes por Ayotzinapa, México, y Mirador COVID MX. Regresamos con más. Los invitamos a que consulten la sección de opinión de CNN Digital, en la que podrá encontrar análisis de intelectuales, grandes pensadores y columnas sobre lo último y más relevante en el mundo. Todo esto y mucho más lo podrá encontrar en www.cnn.com/opinión. Volvemos. ...2020 ha sido uno de los peores años en la historia para la economía de Estados Unidos. No solamente se han perdido millones de empleos, sino que muchas compañías, grandes y pequeñas, han tenido que cerrar sus puertas como en otros países del mundo. Pero dicen que a río revuelto, ganancia de pescadores, y todavía quedan algunas empresas a las que no les está yendo tan mal. Y de hecho, no solamente han sobrevivido, sino que tienen planes de contratar a más gente. Xavier Servia de CNN Dinero nos acompaña en vivo desde Miami para decirnos cuáles son estas compañías y por qué aún en tiempos difíciles les está yendo bien. Xavier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, como siempre. Amazon está en la lista de esas compañías. No me sorprende, no le va a sorprender a muchos televidentes, porque muchos de nosotros hemos comprado en línea más que nunca por el distanciamiento social. ¿Cuáles son otras empresas, Xavier, que siguen sólidas? ¿Cómo estás? Rafa, happy Sunday. No tan solo Amazon por e-commerce. Ellos han hecho mucha plata por el servicio en nube. Acuérdate que hay muchas empresas que contratan el servicio en nube, lo que le llaman e-cloud business, donde ellos ponen la data ahí arriba. Tiene Walmart. Mira, déjame decirte las compañías que están contratando. Amazon anunció 33,000 nuevos empleos y piensa contratar 100,000 más, ofreciendo $15 la hora. Tiene FedEx, claro, 70,000 para el periodo de ahora que viene con las navidades. Party City, tiene el 7-Eleven, tiene Target, por ejemplo, que piensa contratar 130,000. Sí. Walmart piensa contratar más de 500,000 trabajadores. Ahora, lo que es interesante, hace un tiempo atrás, Financial Times sacó una lista de las 100 empresas. ¿Cuáles fueron las 100 empresas que más generaron valor de mercado? O sea, crecieron, ellos lo determinaron por el valor de equity, el valor de la acción, cómo creció antes y después de la pandemia. Y sabes que de las primeras 10, 8 son tecnológicas. Cuando tú ves todos los sectores de la economía, quienes se beneficiaron más fueron las tecnológicas, fueron los servicios de comunicaciones, lógico, necesitamos los celulares, cuidado de salud y consumer discretionary, le llaman en inglés, que en ese caso viene Amazon. Para que tú tengas una idea, que tú hablas de Amazon, ¿sabes cuánto Amazon creció en valor entre antes de la pandemia hasta ahora? 55% de su valor. Microsoft, 28%. Apple, 68%. PayPal, 90%. Nvidia, eso es chips para la industria de juegos, 211%. Sí. ¿Qué decías tú? Muchas empresas que se afectaron, pero hay muchas otras empresas en diferentes sectores que se beneficiaron. Porque, como dices tú, los cambios en el consumo pues llevaron a que estas industrias que estaban preparadas daban el servicio a lo que nosotros estábamos demandando. Y Xavier, ¿qué nos indica esta situación sobre el futuro de los negocios? ¿Significa esto que las empresas que puedan sobrevivir tendrán que invertir en estrategias para mejorar sus ventas en línea? Ya nos mencionabas algunos ejemplos ahí. Rafa, por lo menos hay que ver la economía en 4 categorías clave, 4 actores clave. Big picture. Uno son el consumidor, otro son los negocios, tercero el gobierno y cuarto la economía internacional, que tiene a los consumidores, a los negocios y a los gobiernos. McKinsey sacó un reporte reciente y dice, mira, ahora estamos en un nuevo normal, estamos haciendo una transición. ¿Cuánto tiempo va a llegar a esa nueva normalidad? No lo sabemos, pero lo cierto es que hay 5 fuerzas que están marcando una tendencia. Uno es la metamorfosis de la demanda.
Nosotros estamos trabajando desde casa, estamos consumiendo de casa, nos estamos pasando más tiempo en casa, estamos entreteniéndonos a través del digital. Tienes la segunda fuerza, que es el cambio laboral. Van a haber empleos que van a transformarse. Ciertos empleos van a trabajarse desde de distancia, otros no. Tienes la tercera fuerza, que es lo que viene siendo el supply, la cadena de oferta. O sea, el supply chain, le llaman en inglés. ¿Qué pasa? Esa logística se vio interrumpida por el coronavirus. Muchas empresas dicen ahora, nos tenemos que preparar esta nueva realidad. Tenemos que comprar más cerca de los países. Cuarto, las regulaciones. Y número cinco, la evolución del virus. Otros virus, ¿qué irrupciones van a haber? Todas estas fuerzas dicen que son tendencias que van a llevarnos a una nueva realidad. ¿Cuándo vamos a llegar a esa nueva normalidad? We don't know. Pero lo cierto es que hay cambios, y cambios trascendentales. El que no se una, pierde. Sí, para muestra basta un botón. Mira, tanto tú como yo estamos haciendo nuestro trabajo desde casa. Así que saludos desde mi ático, Xavier. Gracias, como siempre, un placer saludarte. Bien, gracias a Xavier Servia en Miami. Los temas de conversación en las redes sociales, numeral Mirador Debate, Mirador 43, estudiantes por Ayotzinapa, y este último, la lucha del COVID en México, numeral Mirador COVID MX. Volvemos. Es hora de ver lo que acontece en el apasionante mundo del deporte. En Miami se encuentra Raúl Sáenz con lo más sobresaliente de la jornada. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adelante con el informe. Un saludo, Rafael, desde la ciudad de Miami. Bienvenido a la información deportiva en Mirador Mundial. Este domingo se produjo el anticipado debut de Luis Suárez con el Atlético de Madrid, y el uruguayo no defraudó. Fue raro verlo con una camiseta nueva luego de 6 años con el Barcelona, pero el desempeño de Luisito lo hizo parecer como si hubiera estado con el Atleti toda su vida. El ariete salió desde el banco al minuto 70 frente al Granada, y eso fue suficiente para que deje su huella con un doblete. El Atlético ganó por 6-1. El primero del uruguayo fue un cabezazo certero, mientras que el segundo tanto fue en los descuentos para decretar el sexto tanto colchonero. Suárez además repartió una asistencia a Marcos Llorente. Un debut redondo para Luisito, que ya comienza a escribir un nuevo capítulo en su carrera. A Suárez le fue bien sin el Barça, y al Barça le fue bien en su debut sin Suárez. El cuadro culé hizo su presentación en la Liga ante el Villarreal, y ya se comienza a notar quién es su presente y futuro. Hablo en la Fórmula 1. Lewis Hamilton entró al Gran Premio de Rusia en Sochi con la oportunidad de hacer historia, igualando al gran Michael Schumacher en cantidad de triunfos con 91. Pero un par de sanciones lo privaron de la hazaña. Hamilton recibió 2 sanciones de 5 segundos por hacer prácticas de salida fuera de la zona permitida, y terminó la carrera en el tercer lugar. El ganador fue su compañero de Mercedes, Valtteri Bottas, que consigue su segundo triunfo del 2020, superando al holandés Max Verstappen. Sergio Checo Pérez terminó fuera del podio en el cuarto lugar, seguido por Daniel Ricciardo. La temporada regular de las Grandes Ligas termina hoy domingo, pero lo bueno está por comenzar la postemporada. Y CNN tendrá lo mejor de la acción de los playoffs de la Liga Americana, desde la ronda de los comodines hasta la serie de campeonato de liga. A partir de este martes, para todos nuestros televidentes en Estados Unidos, la postemporada de las Grandes Ligas en CNN. Para más información, análisis y entrevistas, los invito a que visiten nuestras plataformas digitales. Aquí estamos. Seguro que sí. Gracias, Raúl Sáenz, con los deportes en Miami. Aquí están los temas de conversación en redes sociales, numeral Mirador Debate, Mirador 43 Estudiantes y Mirador COVID MX. Regresamos enseguida con más aquí en Mirador Mundial. Nuestra página www.cnne.com cuenta con la información más destacada de América Latina, Estados Unidos y el mundo. Además, la nueva experiencia de nuestro sitio está diseñada para que usted se informe rápida y fácilmente desde cualquier dispositivo móvil. Y también pueden conocer más sobre este programa Mirador Mundial. Regresamos enseguida con más. Gracias por sus comentarios y opiniones a mi cuenta en Twitter, @RafaelRomoCNN. Mauricio me dice, saludo desde Managua, Nicaragua. La pandemia del COVID-19 en México, primeramente el gobierno no tomó las cosas en serio al inicio, posteriormente la población en su mayoría
no asumió su responsabilidad. Gracias por ese comentario y por el saludo. Y también gracias a todos los que nos han felicitado por 6 meses transmitiendo desde casa este programa. Les recuerdo que los fines de semana también hay noticias. Acompáñenos en las 3 ediciones de Mirador Mundial todos los sábados y domingos con la información más relevante y entrevistas sobre temas de actualidad solo aquí en CNN. Hasta la próxima. Mil gracias.